Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Hora de Bolaños de Calatrava. Si hay una actividad veraniega que atrae a muchísimo público y es una de las más esperadas, esa es la de esta noche, No Pierdas la Cabeza. Ocio nocturno y saludable para hacerlo, además en compañía de familiares y amigos. Sin duda, Bolaños de Calatrava disfrutó a lo grande de una nueva edición de esta noche, No Pierdas la Cabeza. Nueva edición de esta noche, No Pierdas la Cabeza, está siendo todo un éxito y hablamos ahora con el concejal de Juventud, con Santiago Gómez. La verdad que le vemos cómo todo el pueblo se implica en esta actividad donde además se reúne toda la familia. Hola Roberto, buenas noches. La verdad que sí, son actividades que se programan justamente con esa finalidad, con que vengan los padres, vengan la familia, los niños. Son muchas actividades recreativas, como veis, hinchables, talleres, actividades deportivas, lúdicas, y la finalidad fundamental es aprovechar estas noches de calor en un entorno inmejorable como es la piscina y aprovechar el poder desarrollarlas en familia. En el mes de julio se han celebrado dos noches y además pues está en el mes de agosto el día 2. Y muchísima gente ha venido y eso es lo que hay que destacar. Siempre muchísima gente, igual que en las últimas dos también las dos noches. La verdad que ha sido un éxito de participación, la gente se anima, se trae aquí su cena, también tenemos la posibilidad de poder cenar en el propio bar de la instalación y la verdad que ha sido un éxito como acaba de decir. ¿Qué novedades tiene esta edición? Esta edición es similar al año pasado, pero sí que es verdad que todos los talleres que se vienen desarrollando pues han incluido pues actividades alternativas. Luego también se han incluido algunas deportivas y bueno, los hinchables, canoas, hoy tenemos por ejemplo un toro mecánico. Son muchos pintacaras, son muchos talleres, muchas actividades. También contamos con la colaboración de asociaciones, también de academias, pues que desarrollan diferentes talleres para darse a conocer, para que sepan los niños que pueden desarrollarse. También asociaciones sin ánimo de lucro, como por ejemplo CEPAIN, y al final lo que se busca es no solamente ponerlas en conocimiento, sino también pues los chicos pasen una noche divertida. Para sofocar estas altas temperaturas, lo mejor sin duda es adentrarse a la piscina y los juegos acuáticos, eso no fallan. Son un gran reclamo de estas noches, ¿verdad? Eso siempre es fundamental, por eso el entorno es inmejorable. Si esto mismo se desarrollase en otros lugares, la afluencia sería mucho mejor. El hecho de desarrollarla aquí y, claro, ayudarnos de los propios vasos de las piscinas y demás, al final te garantiza prácticamente un 90% el éxito rotundo, como estamos viendo. Quizá clave, sin duda, son los monitores en total. ¿Cuántos hay distribuidos en todo este espacio? Mira, ya que me haces esta pregunta, habrá más de 40 monitores repartidos, pero tengo que agradecer de verdad el enorme esfuerzo que están haciendo desde el área de juventud las personas que están al frente de la misma y luego todos los monitores que tenemos en práctica, que pues eso, están haciendo las prácticas, el periodo de prácticas, después de haber realizado el curso de monitor que también propiciamos y subvencionamos desde el propio ayuntamiento. Hay que remarcar que tenemos un centro joven en la localidad, El Horizonte, que está abierto todo el año, que está atendiendo a multitud de usuarios desde los 10 años hasta los 35 y que están haciendo un esfuerzo enorme y un trabajo inmejorable. Por poner ejemplos, pues se están desarrollando actividades los martes de cine, a lo largo del verano también, pues con la proyección de películas en la guardería. Tenemos los jueves de juventud con diferentes talleres, actividades, gincanas, como por ejemplo ayer aquí en el propio pueblo, donde participaron más de 50 niños. Los viernes de cine también en el centro joven, otras veces se desplazan a Ciudad Real. Excursiones a las playas del Vicario. La programación que tenemos es muy amplia, está muy cuidada. Las personas que estaban trabajando en las mismas pues son gente muy, muy profesional, que se ha implicado y que tiene un compromiso enorme. Y yo creo que todos los beneficiarios, los chicos que van por allí, que participan en las diferentes, pues está siendo un rotundo éxito. Y un verano muy intenso, ¿verdad? En lo que a actividades se refiere. Claro, muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que al final pues los niños, de fuera del periodo lectivo, pues tienen mayor disponibilidad de tiempo libre y qué mejor forma que poder atenderle no solamente en el centro, sino también con propuestas como estas. Entonces, claro, es cuando realmente tenemos que focalizar el esfuerzo, toda la atención en los mismos e intentar satisfacer las necesidades de, pues, con actividades, talleres, una programación muy intensa, pero muy reconfortante, porque al final los beneficiarios son ellos y no hay mejor premio que el poderles ver disfrutar. Pues muchísimas gracias y enhorabuena de todo corazón. Gracias a vosotros por venir siempre, haceros eco de la noticia, acompañarme y súper agradecido. Iniciativas como esta lo agradecen y se benefician sectores como el de la hostelería. Por ejemplo, vosotros aquí en el bar, esto ya es uno parar. Pues sí, la verdad es que esto es uno parar. Hoy parece que está aquí todo el pueblo, porque vamos, llevamos dos horas sin parar ni un solo minuto. Nos hace falta dos camareros más. No dicen que hay muchos parados porque se vengan dos urgentes.
Han sido tres noches, de esta noche no pierdas la cabeza. Me dijeron que en la pasada ocasión que bueno, se batieron récord de asistencia y eso también es importante, vos también lo notaste. Sí. Normalmente las noches locas son tres y van en la, siempre la primera es la que más gente hay, pero aquí ha sido al revés. La primera hubo menos gente, la pasada estuvo lleno y hoy está a rebosar. Hoy es más que lleno ya. Aquí se pasa, bueno, un día divinamente porque aquí tenemos de todo, pero si venimos por la noche, una manera muy refrescante de pasar estas cálidas noches de verano es viniendo aquí a la piscina y disfrutando con todo tipo de atracciones, de, bueno, tenemos aquí hinchables, acuáticos, tenemos de todo. Sí, en las noches locas sí tenemos atracciones y luego durante todo el verano abrimos por la noche y nuestra especialidad es la brasa, para comer un chuletón, un entrecot, una pata de pulpo. Por la noche tenemos brasa y la verdad que a la gente le está gustando mucho. ¿Son muchos usuarios los que vienen asiduamente aquí a la piscina de Bolaños? Sí, a ver, como siempre, entre semana es más flojito, pero los fines de semana yo calculo que puede haber 500 personas. Uh-huh. Además tenemos dos amplios vasos, luego también una amplia zona de césped y luego, por supuesto, el bar, que también hay que refrescarse por dentro y por fuera, por lo cuanto hace su función, ¿verdad? Pues claro, el bar es importante. Siempre donde haya gente tiene que haber un bar. Para quien quiera agua, viene, quien quiera una cerveza fresquita pues una, y quien quiera comer también. Hay una carta bastante amplia para comer. La pena que mientras unos están divirtiendo, la mayoría, otros en cambio, estén trabajando. Bueno, pero hemos elegido este oficio y sabemos que es así, nos toca. Descansamos los lunes, que no es poco. Bueno, pues no te molestamos más, que sabemos que la cocina ya te está reclamando. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Esta cena está siendo especial, ¿verdad? Sí. Hemos preparado de todo, ¿verdad? Hemos preparado de todo. Sí, pues hemos preparado conejo, pulpos, saladilla rusa, oreja, pollo, fiambre, vino, cerveza, agua, de todo, de todo, de todo. ¿Habéis estado en las tres ocasiones en las que se ha hecho esta noche pierdas la cabeza? ¿En este verano? A ver, mi marido y yo hemos estado en dos y el resto de amigos han estado en esta. Les he dicho que lástima que va a ser la última de este verano, pero bueno, ya prepararemos para el año que viene. La verdad que son ya varios años haciendo esta actividad nocturna y vemos que tiene muchísima aceptación, ¿verdad? Pues sí, la verdad, porque como pueden venir los niños, los padres, los abuelos, pues la gente se reúne y es una forma de pasar el calorcito a gusto por las noches, claro. Y esto se enfocó para adolescentes al principio, hace muchos años lo enfocaron para los adolescentes, pero al final los adolescentes nos han ido arrastrando a todos. Cada una habéis traído un platito diferente y lo estamos compartiendo aquí, ¿verdad? Claro, es que esta noche es de compartir. Mira, yo me he enterado por mi amiga José, aquí, la que tengo aquí al lado, ¿eh? Saluda a José, a las cámaras, ¿eh? Y ha sido José la que me ha llamado y me ha dicho, oye Celia, mira, pues yo me llamo Celia, y me ha dicho, esta noche si quieres compartimos, llevamos algunas cosillas a la piscina y pasamos una noche de música y de compartir, y yo le he dicho que sí, claro, cómo no, y estoy genial. Luego también tenemos la ocasión de refrescarnos. Por fuera y por dentro, ¿verdad? De momento aquí por dentro. Y luego después nos daremos un chapuzón, ¿verdad? Sí, de hecho traemos los bañadores camuflados. Es decir, que en cualquier momento nos podemos bajar el pantalón, en el buen sentido de la palabra, y sacar con el bañador y derechos al agua. O sea, que venimos preparados para meternos al agua y como muy bien han dicho antes tanto Celia como José y Soraya, pues es una noche, además, una noche muy bonita, la temperatura es ideal. Y el ambiente, como estáis viendo, es fabuloso. Y estamos genial aquí los seis y les mandamos saludos a todos nuestros amigos y les animamos a que se vengan también el año que viene, porque este ya es el último, pero el año que viene que estemos aquí mucha más gente y podamos disfrutar de este ambiente tan maravilloso que tenemos. Vaya a ser capaz de... Adiós. Uy, porque el vino, que no caiga el vino. Dicen que eso es salud, alegría y feliz. Pero mejor que salir para el cuerpo, ¿eh? Mejor. Vaya a ser capaz de comer todo lo que habéis preparado. Bueno, comeremos lo que tengamos hambre y lo que demás lo compartiremos. A ver, que lo bueno de la amistad es compartir. Así que haremos lo que se pueda. Y vamos a recalcar algo muy importante.
que es totalmente gratuito el acceso a la piscina. Sí, esto es totalmente gratuito el acceso a la piscina y a las actividades que hay allí en el campo de fútbol. Una grandísima idea del ayuntamiento, no de este año, sino de ya muchos años, porque esto no es la primera vez, sino ya de muchísimos años. Y la verdad es que es un acierto porque es una forma súper gratuita de pasárnoslo bien, disfrutar de una noche con los amigos y qué mejor que sea gratuito. La temperatura que hace, que apetece estar aquí, es que ya ves la temperatura que hay y lo agradable que se está aquí. Una jornada de hermanamiento y de convivencia donde todo el pueblo reunido aquí en la piscina pues pasa una noche de verano. Sí, han sido tres. Sí, está la tercera, pero es una forma de estar aquí un grupo de amigos, pues cenando aquí con una noche estupenda que hace, y qué mejor que estar aquí. No hay otro sitio mejor para estar ahora mismo y sobre todo en buena compañía. ¿No tenéis hijos y eso? Porque sí, los tenemos. Lo que pasa es que ya son grandes y seguro que ellos ya están por ahí por su cuenta. Entonces nosotros tenemos que aprovechar ahora pues para estar nosotros, con nosotros mismos, con nuestros amigos. Porque si fueran pequeñitos, tienen ahí monitores, que ahí se entretienen, ¿verdad? Tienen diversas alternativas de ocio. Sí, otros años cuando hemos venido con nuestros hijos, han sido pequeños, pues hemos estado, bueno, también tranquilos porque ha habido actividades allí para niños más pequeños, pero con unos monitores muy bien preparados que han estado al cuidado de ellos. Sí, han estado al cuidado de ellos y la verdad que nosotros hemos estado tranquilos porque ahí también se lo pasan muy bien, en el campo de fútbol, que hay unas actividades para ellos geniales. Bueno, si os parece, vamos a brindar por el éxito de esta nueva edición de esta noche. No pierdas la cabeza, no perdamos nunca la cabeza, ¿eh? No. Venga, por nosotros. Por el buen rollo, por el buen rollo. Por nosotros. Al centro y para adentro. Y la verdad que lo pasamos de manera fantástica en esta noche, pipa, ¿verdad? Esto es lo mejor que pueden hacer, porque con estos calores que tenemos, nos venimos aquí y no notamos la calor, nada más que tan fresquito. Así es que lo malo es que son tres noches nada más, tenía que ser por lo menos todo el mes de agosto. ¿Ya habéis venido? ¿Todas las amigas? Claro, las amigas, ahora nos tomamos un tinto de verano y una tapita y pasamos aquí hasta la una que nos dejan de estar, aquí al fresquito. Y qué animado está, porque hay muchísima gente. Mucha gente, mucha. Ya estás viendo que viene la familia con las neveras, con los chupitos, con todo lo que tienen, y los niños, bueno, lo pasamos muy bien. ¿Vosotras habéis traído algo o no? Hemos traído una tortilla y unos pinchos. Y ahora venimos a por la bebida aquí al bar, porque ganen algo también esta gente. Colaborar también. Claro. Bien, muchísimas gracias. A ti, venga, pasarlo bien. Noches como estas merecen la pena, ¿verdad? Mira qué leche, aquí a lo fresquito con la piscina, el césped, los amigos y la cerveza bien fría. Esto es lo mejor que pueda haber contra estos días de calor. ¿Qué habéis preparado? Porque vemos la mesa con muchísimos platos. Bueno, aquí de todo. Es que lo que nos sobre de aquí mañana lo tenemos para la comida. Magro con tomate, tortilla, jamón, empanada, asadillo, de todo. Y sobre todo, cerveza bien fresquita. Que no nos deshidratemos, ¿verdad? Ay, 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 ahí está. Dicen que lo mejor contra la calor es el agua. Mentira, la cerveza y cuanto más fría, mejor. ¿Cuánta gente os habéis juntado? Pues aquí ahora mismo, adultos, estamos unos 12, 14... También los niños que lo tenemos repartidos. No, los niños habrá quizás un esportón. Quizás en un autocar no cojan. Habrá por aquí 18 o 20 críos de estos grupos. Y lo bien que se lo pasan los niños, ¿verdad? Bueno, por ellos venimos y por nosotros, por aprovechar después de un día de trabajo. ¿Qué es lo mejor que tiene estas noches? Anda, claro. Atraer a tanta gente a la piscina municipal de Bolaños. Ya lo sabes, esto es lo bonito. Llegas aquí, te refrescas, y luego después de todo un día de trabajo, con toda la calor, ahora llegas a casa, ya fresquito, te das una ducha rápida, te metes en la cama y a dormir para mañana. Pues claro, nos daremos un chapuzón, ¿verdad? Habrá que intentarlo. Si no por fuera, por lo menos por dentro. La verdad que está muy bien y desde aquí agradecemos al ayuntamiento que organice estas tres noches tan divertidas, tan fresquitas. Y bueno, pues también tres noches donde viene muchísima gente. Tres noches lúdicas muy bien recibidas por los bolañegos, que la verdad es que se agradecen mucho. Y muy bien organizado todo, ¿eh? Por descontado, muy bien organizado. Tanto para los mayores como para los pequeños por allí fuera, o sea,
Para mi criterio y mi punto de vista, todo perfecto. Abrieron las puertas de la piscina a las 10 de la noche y a la 1 más o menos tendremos que despejar. Más o menos. La piscina, ¿verdad? Más o menos. Y aquí aguantaremos hasta que nos echen. Hasta que nos echen. Y si en cuanto ya llegue el momento que digan que se van, nos podemos quedar en el bar, pues nos quedamos en el bar. Para ir más fresquitos a casa. Que disfrutéis de esta noche tan mágica que en Bolaños de Calatrava. Muchas gracias a vosotros. Rosa Elena Calzado es monitora, la verdad que hay muchísimos monitores distribuidos durante todo este espacio de la piscina y también del campo de fútbol, porque la verdad que son muchísimas las actividades que se desarrollan, así como talleres en estas noches tan mágicas y tan especiales, de verdad. Sí, la verdad es que desde el Centro Joven, este es el tercer sesión de No pierdas la cabeza, y en esta última sesión tenemos taller de pulseras de globos, tenemos brazaletes de goma eva, tenemos también lo que son los piolines, tenemos atrapasueños, tenemos decoración de fotocol, tenemos también taller de chapas y, si no recuerdo más, tenemos también el taller de tatuajes. Muchísimos los talleres. Muchísimos talleres. Y muy diversos. Sí, sí. Para todos los públicos. Los más pequeñitos. Aunque también. No, también para. Los grandes también pueden venir. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí hay para todos los públicos. Pensamos en todos. Luego, dentro del campo de fútbol, ¿qué encontramos? Bueno, pues tenemos los hinchables, tenemos también la fiesta de la espuma, que está ahí al final, tenemos los castillos, luego tenemos en la piscina pues lo que son también el iceberg, tenemos bastantes cosas. Son hinchables acuáticos. Ah, exactamente. Tenemos muchísimas cosas, mucha variedad. Y luego, pues como veis, todo como está todo, que pues es para familiar también. Yo, que vengo todos los años, veo que es diferente. Sí, se piensa cada vez en algo diferente, para no estar siempre con lo mismo, claro, hay que darle un poco de variedad. Incluso las tres sesiones de este verano también han sido diferentes. La primera fue otros talleres, en cada sesión hemos metido talleres diferentes. Para no que sea siempre igual. En los primeros tuvimos pintacaras, trenzas, pulseras de hilo. Cada vez vamos cambiando de talleres. ¿Cuántos jóvenes aproximadamente pueden pasarse una noche como la de hoy por esta noche No pierdas la cabeza? Alrededor, entre lo que es gente joven, si vendrán más de 1.000 personas, de chiques, chavalillos, sin contar lo que es los adultos. El tema familiar sí que vienen. Yo esta noche veo también bastante gente y las anteriores también. Un evento totalmente consolidado. Sí, cada vez del más. El verano, en Bolaños, además todo el mundo espera con muchísimas ganas que llegue esta nueva edición, que ya, ¿por qué edición vamos? Pues no sabría decirte si es la décima edición, no estoy muy segura. Yo diría que sí, que va por ya 10 años, o más, ¿eh? Sin duda, algo que gusta muchísimo es, los juegos acuáticos de la piscina, ¿verdad? Sí, porque ahora con el calorcito pues se nota. Hombre, es que apetece, además que esta noche es una noche que también muy apetecible y la verdad es que, tener esto a nuestro alcance está fenomenal. ¿Te pones tu labor? Pues yo soy monitora del centro de ocio Joven El Horizonte y yo soy monitora. Aquí tenemos usuarios del centro joven y sobre todo Cristina, que está súper contenta con el centro joven, ¿verdad? Y aquí lo que hacemos, yo estoy en este taller y hacer pulseritas. Siempre pensamos en cosas diferentes. Pero también requiere muchísimos preparativos. Sí, hay que estar siempre constantemente a hacer cosas, claro, prepararlos para que cuando llegue este día tenerlo todo a la mano y que no falle. Y que sean actividades dinámicas, creativas, y muy divertidas. Hombre, y creativas también, que no sea siempre lo mismo. Porque además aquí intervienen toda la familia, los padres, abuelos. Los más pequeños, es que da gusto ver esta estampa tan familiar. Es verdad, además que si os dais cuenta, en el taller de piolines lo mismo se hace el piolín en la mamá que se lo hace la niña. El taller de pulsera lo mismo, se lo hacen para el niño pequeñito que para el adulto, o sea, es para todos.
Y como siempre, agradecidos al Ayuntamiento de Bolaños y más en concreto a la Concejalía de Juventud por de nuevo apostar por esta actividad que tanto reclamo tiene y que tanto éxito tiene cada año. Sí, la verdad es que sí. Y luego, aparte, desde el Centro Joven, que bueno, pertenecemos a la Concejalía de Juventud, aparte de tener esta actividad, bueno, pues también ofrecemos excursiones a playa, al Playa de Vicario, tenemos cine los martes. La verdad es que en verano tenemos muchísimas actividades para la gente joven. Ellos son los protagonistas, sin duda. Sí, siempre hay que pensar en ellos, hay que buscarles otras alternativas, que no sea siempre estar en casa con el móvil, sino vamos a buscar otras actividades. Muy bien, pues muchísimas gracias, enhorabuena por vuestra labor y a seguir haciendo felices a los pequeños, adultos y a todas las edades. Vale, lo intentaremos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Thank you.